Ya se puso en marcha la barrera móvil para marcar el camino de la segunda carrera del programa. Premio a Jonathan Veneno sobre 1609 metros será de la partida de ejemplar el número 1 Chúcaro Arzolazo y el ejemplar número 3 Albiol Empujita. Le agregaron la segunda carrera, premio a Jonathan Veneno. Rápidamente sale a marcar el camino por el lado exterior de la pista la ejemplar número 8 Esmeralda. Ahora pasa la primera colocación de la ejemplar número 6. En la segunda colocación lo viene haciendo Rochi. En la tercera colocación lo obligaron los palos, lo viene haciendo Gora Arrozanero. Abandonaron así las rectas principales para tomar contacto con el primer codo. Marcando el camino lo viene haciendo Marcelo Silva con el ejemplar del número 6 Gora Arrozanero. En la segunda colocación abierto ganando el terreno la ejemplar del número 7 Alun Arrochi. En la tercera colocación obligado los palos lo viene haciendo Rosonero, más abierto, ganando terreno el ejemplar de Cancelero. En la cuarta colocación por el lado interior de Esmeralda. Los competidores de la segunda carrera se abandonaron la mitad de la recta puesta en el cambio de la vanguardia. Marcando el camino lo viene haciendo Nerea. En la segunda colocación lo viene haciendo Rochi. En la tercera colocación obligado a los palos lo viene haciendo Rosomiro. Más abierto lo viene haciendo el ejemplar de Tramontina. Los competidores ya abandonaron la recta opuesta para tomar contacto en el último codo. Marcando el camino lo viene haciendo Nerea. El padrillo, ¿quién es el segundo? No sabe. En la segunda colocación lo viene haciendo el ejemplar de Tramontina, se volcar en el ingreso al cielo derecho finales. Lo están haciendo en estos instantes por el lado interior de la pista. Lo viene haciendo Nerea. En la segunda colocación por el lado exterior Rosonero, más abierto lo viene haciendo Esmeralda. Últimos 200 metros finales, solo que cortadito. Nerea por el lado interior Rosonero, más abierto lo viene haciendo Roche.